Vamos a ver, pues como os digo, haré una breve introducción del Instituto Geográfico Nacional por si alguno de vosotros no estáis familiarizados. Mira, esto aquí. No nos conocéis o no sabéis. O no sabéis las funciones que tenemos aquí en el instituto, pues bueno, vamos a hacer un breve repaso. Luego ya iremos a ver la web del IGN y en concreto la página donde se alojan los recursos educativos. Y vais a ver que tenemos un conjunto bastante amplio y entonces todos no los vamos a poder ver, pero sí que vamos a enfocarnos en unos cuantos de ellos para verlos en profundidad y de manera práctica, pues haciendo algún ejercicio y bueno, para que lo podáis tocar un poco y bueno, que es un repaso así por encima, pero bueno, que os llevéis algunas sensaciones. Y bueno, y luego pues finalmente os comentamos otra información que creemos que os puede resultar de interés. Así que nada, pues el Instituto Geográfico Nacional, os cuento las actividades a las que nos dedicamos, que son las que veis aquí. La cartografía, ya que seguro que todos conocéis, pues que somos los que tenemos encomendado realizar el mapa topográfico nacional a escalas a partir de 1.25.000, 50.000, mapas luego ya provinciales de cartografía derivada, mapas autonómicos, el mapa 1 millón, 2 millones, etcétera. También elaboramos no solo cartografía básica, sino también cartografía temática, principalmente el Atlas Nacional de España, del que hablaremos posteriormente. Y bueno, en cuanto a cartografía, también tenemos un amplio archivo cartográfico, una cartoteca con cartografía pues prácticamente desde el siglo XVI hasta ahora, que mucha de ella está disponible a través de la web. Y si no, bueno, están aquí nuestros fondos que se pueden consultar. También nos dedicamos a la geodesia, que es la ciencia que estudia, que mide la Tierra, la dimensión y las formas de la Tierra. También la observación del territorio. Trabajamos con imágenes de satélite y proyecto más importante, que es el plan de observación del territorio, en el marco del cual pues, se capturan imágenes aéreas de todo el país cada 2 o 3 años, según la zona, por el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. También, por desgracia, muy de actualidad últimamente, pues somos el centro de vigilancia y de alertas, tanto sísmicas como vulcanológicas. También veremos algún recurso al respecto. Y finalmente, pues bueno, comentaros que también tenemos competencias en astronomía. Tenemos varios observatorios astronómicos repartidos por toda España y estamos integrados en las redes internacionales astronómicas. Y luego tenemos otro departamento que es el Centro Nacional de Información Geográfica, que justamente es donde trabajamos Celia y yo, que es el que se dedica pues, a la difusión de la información, a la comercialización, también a formación, a difundir el conocimiento cartográfico en la sociedad. Y bueno, lo que nos trae hoy aquí pues, es que tenemos una línea de productos cartográficos para la educación y la docencia, que actualmente, pues no vamos a decir que todos, pero sí que casi todos son en formato digital, en formato web. Y bueno, antes de pasar a entrar a verlos más en detalle, un par de pinceladas para que no se me olvide, pues principalmente la política de datos, que la mayoría de los datos del Instituto Geográfico, pues tanto en cuanto a cartografía y a lo que son productos geográficos como estos productos educativos, pues son datos abiertos, de uso libre y gratuito. Que para utilizarlos únicamente hay que mencionar el origen. Pues si quieren usar nuestros mapas para poner en un libro de texto o similar, mencionar que vienen de nuestra parte. Y bueno, la licencia que tiene ahora mismo el instituto es, si conocéis las licencias Creative Commons, pues es equivalente a CC BY 4.0. Y luego, importantísimo, nada, solo dar estas referencias de los colaboradores que tenemos, porque como acabo de relatar nuestras funciones y bueno, pues somos ingenieros, somos físicos, somos científicos, pero no tenemos profesores ni especialistas en pedagogía en nuestro centro. Así que necesitamos apoyarnos pues, de universidades y bueno, especialmente en la Asociación Española de Geografía, que son nuestros colaboradores principales y son pues, quienes nos ayudan en la parte didáctica, pues a darle sentido a los recursos educativos y hacerlos prácticos y útiles para poderlos utilizar en el aula. Y además de la AGE, pues también hemos colaborado en la elaboración de varios de los recursos,
con la Universidad Politécnica de Madrid y algunos con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y también, pues bueno, en cuanto a recursos abiertos, hemos tenido bastante apoyo para concienciarnos de lo que es un recurso educativo abierto, pues con el CEDEC y con ENTIC de la Junta de Extremadura y, bueno, el CEDEC también del Ministerio de Educación. Y bueno, nos hemos inspirado en algunos de los recursos también en las infraestructuras de datos espaciales didácticas, como veis aquí, de Aragón y de Extremadura. Si los que seáis de estas zonas, pues bueno, seguro que las conocéis, estas infraestructuras o estas páginas web con recursos educativos propios, y si no, pues los invitamos a conocerlos. Trabajamos en colaboración con ellos y, como os digo, pues compartimos conocimiento. Y bueno, comentaros que nuestros recursos educativos, aparte de estar en la página que hoy vamos a enseñar, pues también los vamos a encontrar en Procomún de ITEF, que seguro que conocéis este banco de recursos educativos. Y si os parece, pues pasamos ya a ver la web del IGN y la web Educa IGN. Tenía por aquí abierta una ventana de internet. Nuestra página web, la página web del Instituto Geográfico Nacional, es ign.es, que creo que es más sencillo de memorizar que esta otra que os había puesto aquí tan larga, porque en realidad, vamos a ver, en realidad, pues los recursos educativos nos encontramos en una sección de la página principal del IGN, pero no quería ir directamente, sino mostraros la página porque hay cosas bastante interesantes. A ver. Tengo a maximizada, vaya, veo debajo la presentación, pero hay algunos accesos directos que vamos a ir viendo a lo largo del taller de hoy y bueno, creo que es interesante pues que no solo, porque bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, no solo centrarnos en los recursos estrictamente dedicados a la didáctica, sino que en toda la página web vais a encontrar muchísima información geográfica, cartográfica, sísmica, volcanológica, etcétera, que a la que seguro que le sacáis mucho jugo. Así que, bueno, quería pasar por la página del IGN, aplicaciones web, fototeca, bueno, todo. Así que, bueno, simplemente pues pasar y nada, invitaros a que la exploréis con más detenimiento. Pero hoy en la parte que nos vamos a centrar es aquí, en Educa IGN. Entonces ya entramos directamente. Esta es la sección donde hemos reunido todos los recursos educativos del Instituto Geográfico. Entonces, como veis, afortunadamente, ahora mismo tenemos un banco muy amplio de recursos. Estamos orgullosos de que, bueno, ya venimos trabajando en ello desde hace bastantes años, más de 10 años, pero bueno, es verdad que en los últimos 2-3 años le hemos dado un empujón y bueno, hemos aumentado este banco bastante. Así que lo que nos pedía la página era un poco organizarlo y hacer un buscado. Así que bien podemos ir, cada una de estas cajas es uno de los recursos a los que podemos acceder, pero también podemos, digamos, hacer algún filtro para orientarnos en el recurso educativo que necesitemos. Entonces, esta ventana de aquí, no sé si veis mi cursor, pues esta barra de aquí es la que nos permite filtrar por recurso educativo. Como veis, tenemos catalogado cada recurso por el nivel educativo o edad, también por el, bueno, por si está en castellano o en inglés, porque no lo he dicho hasta ahora, pero tenemos bastantes de los recursos traducidos a inglés, que sabemos que algunos de vosotros nos habéis dicho que sois profesores de Science y dais en bilingüe y vamos, es una demanda que llevamos teniendo desde hace tiempo, entonces algunos de ellos vamos a ir viendo que están traducidos en inglés. Entonces podríamos filtrar por el idioma en el que está el recurso educativo, por el tipo de recurso, los hemos agrupado, como veis aquí, en material didáctico, que principalmente pues, son manuales, textos, aplicaciones interactivas. Todo lo que es material estrictamente diseñado para la didáctica. Aquí en esta sección vemos todos los mapas, principalmente el Atlas Nacional de España, que para nosotros, aunque lo vamos a ver al final de todo, pero bueno, es uno de los pilares. Y luego otra cartografía que creemos útil para didáctica. Luego tenemos una sección de vídeos. Bueno, ya luego lo iremos viendo más en detalle. Tenemos varias series de vídeos. Unos animados, otros elaborados por personal propio del instituto. Y por último tenemos una sección de juegos.
para una enseñanza un poco más lúdica o para evaluar también conocimientos. Entonces vamos a volvernos aquí arriba y si queréis probamos a buscar algún recurso. Aquí con borrar eliminaríamos cualquier filtro y no sé, por ejemplo, si queremos encontrar un recurso de ESO y bachillerato, no sé, de ESO, por ejemplo, que esté en castellano, que sea tipo material didáctico y que esté relacionado con el relieve, pues nos quedarían filtrados aquellos materiales, aquellos recursos que cumplen con el requisito que le hemos pedido. Vamos aquí a borrar. Nos ha enseñado que si aquí seleccionamos el idioma inglés, no es que se traduzca a la página, sino que bueno, también se traduce, pero que solamente estamos viendo aquellos recursos que están en inglés. Digo solamente, pero bueno, como veis, pues son bastantes. Vamos a eliminar los filtros. Volvemos al castellano, que nos entendemos mejor, pero bueno, ya os digo que más adelante veremos algún recurso. Voy a volver a la presentación. Entonces, no sé si tenéis alguna duda sobre lo que es la página, porque ahora mismo tengo oculto, no veo ni el chat ni nada. Celia, ¿me vas tú diciendo si hay algún nada, comentario? De momento una consulta. Lo único que escriban por el chat o que levanten la mano y les activamos el micrófono en ese momento. De acuerdo. Pues nos dice María Jesús que hasta ahora todo claro. De acuerdo. Pues vamos a ver. Yo ahora lo que quería, pues era lo que os decía. Pasado, aquí esto lo hemos estado. Ahora lo que quería a partir de ahora es, como os decía, de todo el banco que habéis visto, pues ir viendo. Ya os digo que todo no va a dar tiempo, pero sí que vamos a ver unos cuantos de ellos. Lo vamos a ir haciendo por orden de, digamos, de edad, de nivel educativo, empezando por primaria y hasta la universidad. Lo que os decía, vamos a ir viendo en general en español, pero veremos alguno en inglés y haciendo pues, prácticas en vivo. También para que vosotros, lo que decíamos, pues, que podáis un poco verlos más en profundidad y consultar dudas o hacer sugerencias que se os ocurran. En cada uno de los recursos que vamos a ir mostrando, hemos puesto el enlace y un código QR, pues si quisierais pues, cogerlo con el móvil para verlo en ese momento, pero lo que os decíamos, podemos pasar la presentación y así os queda ya todo recogido y no tenéis que andar. También simultáneamente, Celia va a ir poniendo en el chat los enlaces de los recursos que vamos a ir viendo, pues si por vuestra cuenta queréis ir viendo. Vale, pues el primer recurso que vamos a mostrar es GeoExplorer. Y casi directamente pasamos a verlo. Dejo de compartir aquí la pantalla. Venimos otra vez a la página de recursos educativos. Y vamos a buscar por GeoExplorer, que lo tenemos aquí en la sección de juegos. Yo os lo enseño, que lo tengo aquí abierto en PDF. Mirad, GeoExplorer es un libro digital interactivo, vamos, está pensado pues, para descargar e imprimir pues, el libro completo o alguna hoja suelta. También existe en papel, que lo tenía aquí, me ha dicho Celia, enséñalo porque es muy, muy vistoso, muy curioso de ver. No sé si se verá mucho porque es algo un pequeñito, me parece, pero bueno, también está en la tienda por si alguien lo quiere adquirir en papel. Pero bueno, la finalidad es que esté en formato PDF, en formato digital. Y como os digo, tiene una cierta interactividad. Podemos ir navegando aquí por las páginas. El libro está dedicado, está orientado a niños y niñas a partir de 6 años de edad, a partir de primaria, y consta de 30 actividades lúdicas y además 8 experimentos de las materias que estáis viendo aquí, de astronomía, de terremotos, de geografía, de volcanes, de mapas. Y vamos a ir viendo, si queréis, mirad, os iba a enseñar aquí uno de geografía. Aquí, como veis, vamos navegando y vamos pasando de sección. Y no, os iba a enseñar, tenía pensado, bueno, da un poco igual, pero mapas, os iba a enseñar una de las actividades que es muy así curiosa para trabajar las coordenadas geográficas. Mirad, por ejemplo, esta, para localizar las coordenadas de los animales. Entonces, bueno, para ir trabajando la latitud y la longitud. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos el libro en papel
podríamos venir a unas pegatinas o a unos recortables que tendríamos al final del cuaderno. Si no es así, si vamos a trabajar en digital o bueno, para mostrarlo a lo mejor en pantalla, pues bueno, diciendo de viva voz, entonces iríamos viendo qué animal está, pues en este caso, a latitud 60 grados sur y una longitud de 80 grados este. Me facilito. Y pues vamos aquí a la latitud 60 grados sur, que sería esta latitud de aquí, y longitud 80 grados este. Y nos encontraríamos con la ballena azul, que sería el animal que tendríamos que poner en esta pegatina. Entonces, en una cara del cuaderno nos encontramos la actividad y en la cara opuesta pues nos encontramos la solución y normalmente pues se incorpora un dato más de interés y casi siempre viene aquí un QR con más información pues para acudir a una página web para ampliar información. Recomendamos también algún museo científico relacionado con el tema del que estemos hablando y esa sería un poco la dinámica del cuaderno. Pues lo quería enseñar porque como también está en inglés, os lo quería enseñar en inglés. Aquí, bueno, tenía pensado, por ejemplo, ver esta actividad de los planetas, clásico, de hacer el crucigrama de los planetas. Y bueno, la interactividad consiste en que se puede ir escribiendo, si no se quiere imprimir a todo color, pues bueno, podría ir escribiendo. Algunas actividades son más interactivas y dan más juego para rellenar, las que son de colorear, no tanto, pero bueno, algunas dan más juego para rellenar directamente en el PDF y otras, pues imprimir la hoja. De acuerdo, pues bajamos aquí y seguimos con la presentación. Vale. Otro recurso importante pues son los mapas, que antes hemos estado viendo la sección de mapas que tenemos en la página web. Vamos a volver a ella. Vengo aquí arriba, borro todos los filtros, estamos aquí todo. Recursos. Vale, y nos vendríamos a la sección de mapas. Como os decía, en primer lugar está aquí el Atlas Nacional, que veremos al final, pero luego aquí tenemos una selección de mapas generales, mapas mudos y mapas físicos y políticos, tanto de España, de Europa como de. Como os digo, es una selección porque mirad, si ahora venimos a uno de ellos, accedemos automáticamente al centro de descargas del CENIC, al centro de descargas donde podemos bajarnos toda la cartografía del IGN. Entonces, en este caso, como ya tenemos ese filtro con ese mapa, ya tenemos aquí seleccionado el mapa en concreto y haríamos aquí descargado. Aquí estamos aceptando la licencia y descargaríamos el mapa mudo físico de Europa. Y ya lo tenemos aquí en PDF. Vale, pues como os decía, lo que tenemos en Educa IGN es una selección de los mapas, pero si entramos directamente a la página del centro de descargas, es decir, nos vamos a la página principal, os hemos dejado también enlace a esta página en la presentación, veríamos toda la información, vamos, todos los productos descargables del centro de descargas. Podemos buscar productos o bien por listado, aquí tendríamos todos ellos, o bien en visor de mapas, que es bastante interesante. Por ejemplo, podemos dibujar un polígono y ahora nos va a aparecer en el panel de la izquierda todos los productos del IGN que se pueden descargar dentro de ese ámbito. También podríamos decirle una ciudad, una provincia o de toda España. Todos estos 67.000 productos son los que podríamos descargar de manera gratuita de la web del IGN. En el caso de los mapas generales, como hemos visto, están en la sección de mapas impresos escaneados, aquí, mapas generales, edición impresa, fijaros, tenemos 171. Entonces es lo que os comentaba antes, que tenemos de múltiples escalas, en diferentes formatos, porque podríamos elegir solo los que no JPEG y ya solo vemos aquí aquellos mapas en formato JPEG o filtrar por temática, pues los mapas que haya políticos del mundo y como podéis ver pues hay mapas a diferentes escalas y de diferentes años de fecha. Simplemente haríamos descargar como hemos hecho antes
O bien, si vamos a llevarnos un conjunto amplio, pues igual interesa ir añadiendo aquí en esta columna de la derecha de todo, ir añadiendo y luego ya finalmente pues descargar todo. Me parecía interesante que viéramos esta página de centro de descargas porque es que hay muchísima información. Mapas antiguos, toda la cartografía del Atlas Nacional, modelos digitales del terreno, fotografías aéreas, rutas para salir si se va a hacer alguna ruta en campo de senderismo, también tenéis disponible. Y bueno, aquí veis que ahí se ha dedicado un apartado especial para la. Estoy cerrando. Y pasamos al siguiente recurso que queríamos. ¿Veis? Aquí os dejamos el enlace directo al centro de descarga si lo necesitáis. Y también están. Entonces, bueno, los mapas mudos, pues sabemos que actualmente muchas veces se han sustituido pues, por aplicaciones web o aplicaciones móvil para ir aprendiendo la geografía, esta geografía más descriptiva y más, pues, hacer los países, las cordilleras, etc. Entonces, para ello, disponemos de la aplicación GeoSapiens, que, pues, igual que antes, la vamos a ver directamente. Aquí. Lo tenemos aquí abajo, en la parte de juegos. Tenía que quitar el filtro aquí, borro todo, venga, GeoSapiens. Ya me adelanto que tenemos aplicación web y aplicación. Pues bueno, aquí podríamos decir que la aplicación es apta para todos los niveles educativos, o por lo menos para muchos de ellos, porque es totalmente personalizable y ahora lo vamos a ver. Entonces, pues se puede ajustar al nivel educativo y a los contenidos que se hayan ido dando en clase. Como veis, hay juegos de España, del mundo y luego también por comunidades. Podemos elegir una determinada comunidad autónoma o por continentes, un determinado continente. Os proponía aquí jugar en Europa, pues por ejemplo, a aprender los países y vemos que tenemos en cada juego ya diferentes modos de juego. Pues uno solo de mostrar para cuando estamos estudiando y queremos ver dónde está cada elemento geográfico. También tendríamos arrastrar contorno para aquellos elementos, aquellas entidades que tengan superficie y que pues, conocer su forma. También se podría localizar o bien de manera aleatoria una serie de elementos o bien localizar todos y luego ya también personalizar el juego. Vámonos, si queréis, a localizar aleatorio. 10 preguntas aleatorias de países europeos. Iríamos eligiendo, según nos va preguntando aquí el país, iríamos eligiendo, tenemos un par de opciones, si fallamos se nos considera como fallo y si acertamos, pues nada, nos dan una serie de puntos que están tienen un peso también del tiempo que tardemos en dar la respuesta. Como veis, el mapa que se utiliza es un mapa interactivo, en este caso un mapa político de geografía física, un mapa físico. Y no solo hay el modo mapa, sino que también tenemos el modo. Cambiaríamos aquí, empezaríamos una nueva partida, pero bueno, para los juegos de toda Europa, si queremos evitar, perdón, de todo el mundo, los continentes, si queremos evitar las distorsiones que a veces tienen las proyecciones cartográficas, pues bueno, es interesante, aparte que bueno. Es visual trabajar así con él. Damos información también para, pues, bueno, aportamos otra cartografía si se quiere de consulta o pues eso, para profundizar en los conocimientos. Y a ver, aquí se está cargando el mapa del Atlas Nacional, en este caso era de los países del G20. Sí. Pues bueno, un aporte extra. Y también, pues claro, la información, la ayuda de. Os decía que son juegos personalizables porque podríamos, por ejemplo, si en primaria hemos visto absolutamente todos los países de Europa, pues podría ser un poco frustrante jugar con todos. Entonces podríamos personalizar y elegir entrada pago todos y elijo pues, que sean esta clase. España, Italia, Francia y con esto me creo el juego personalizado. Tengo que marcar aquí este tick para compartir el enlace del juego. Copio aquí el enlace y miradlo. Voy a compartir con vosotros aquí en el chat.
por si os animáis a jugar conmigo. No sé si os habéis fijado que aquí se puede poner el nombre. Si ponéis vuestro nombre, pues bueno, si podemos ver si habéis quedado arriba en el ranking o en qué posición. Entonces, bueno, aquí la dinámica pues sería sí. Aquí el elemento con el que queremos acertar y vamos señalando en el mapa. Bueno, vamos a terminar ya que estamos. Aquí me da el total de la puntuación que he sacado. Vamos a salir y aquí veríamos el ranking. En este caso hay muchos invitados. Aquí nadie se ha mojado a poner el nombre. Esto ya creo que ya estaba de antes. Bueno, pues además de la aplicación web, lo que os decía, también hay una aplicación que os voy a enseñar. Tengo aquí mi teléfono, que tengo compartida aquí la pantalla. Y mirad, podéis ver, bueno, pues la versión móvil, que os dais cuenta que es muy similar. La navegación es similar, pues iríamos aquí eligiendo, no sé, por ejemplo, si queremos jugar a las banderas de las comunidades autónomas, a lo mejor, identificarlas con el mapa. La versión móvil es prácticamente igual, tiene alguna funcionalidad un poquito reducida, no tiene esa función de personalizar, tampoco tiene el globo virtual y no tiene la información adicional, pero en el resto es lo mismo. No es necesario usar datos, no se consumen datos, porque únicamente en el juego de paisaje que os quería haber enseñado y ahora os lo enseño en la versión web. Porque está chulo. Esa funcionalidad sí que requiere tener conexión a internet porque los mapas van por internet, pero el resto se puede utilizar sin necesidad de datos. Y está disponible la versión móvil para Android, para iOS y también para Huawei. Aquí, nada. De La Rioja no sé si teníamos a algún participante del taller. Aquí de la región de Murcia. De Cantabria. Aquí es igual, cuando no tenemos dos oportunidades. Cuando fallamos dos veces, ya se nos cuenta como fallo. O sea, que tenemos ahí esa segunda oportunidad. Bueno, pues esto sería GeoSapiens. Lo que os comentaba que os quería haber enseñado. Mirad, en dónde estoy son los juegos de paisajes. Hay este es tipo GeoGuessr. No sé si conocéis GeoGuessr, pues que dado un punto en el mapa. Hay que encontrarlo en la ortofotografía. Y luego tenemos aquí este juego de parques nacionales que también, bueno, os quería mostrar, en el que tenemos en una pantalla una foto de paisaje y a la derecha una marca en cada uno de los parques nacionales. De 15 parques nacionales, pues falta incluir Sierra de las Nieves, que recientemente se ha aprobado también su declaración de parque nacional. Ya, tenemos que meter alguna foto de paisaje. Entonces, este es un mapa interactivo, que es el mapa que decíamos, que utilizaban datos móviles en la versión app, porque está conectándose a internet. Y nada, sería aquí elegir a qué parque nacional pertenece esta fotografía. No sé si por el chat me lo podéis chivar alguno. Venga, así mientras bebo un poquito de agua, si me ayudáis con esta foto. No ves esta pantalla, pero no lo estás viendo. María Sancho nos dice que no ve la pantalla. No sé si es en su ordenador. ¿Qué se está viendo, Ana? Vale. Por ahí nos dicen Sierra Nevada. Vamos a ver. No estoy yo muy segura, ¿eh? Yo digo Guadarrama, ¿eh? Se ve por aquí, quien sea de Madrid, se ve por aquí las antenitas de la bola del mundo. Vamos a dar una nueva oportunidad. A ver, aquí tenemos otra foto. Esta también es complicadilla. Y no sé si será también Guadarrama, quizás. Sí. Yo diría Guadarrama, sí. No hay truco, ¿eh? Que porque Celia y yo seamos de Madrid, mirad, aquí ya tenemos otra. Que nos la sabemos, nos la sabemos. Todos los andaluces que estéis conectados, seguro que nos podéis ayudar aquí.
Venga, a ver quién adivina esta, que esta es fácil, con los flamencos. Málaga, dicen por ahí. Será eso. Doñana. Doñana, ahí estamos. Bueno, no vamos a seguir, que esto engancha y nos podríamos tirar aquí toda la tarde. Vamos a continuar. Aquí. Vale, vamos aquí. Vamos a ver ahora Descubre el territorio, que es una aplicación bastante amplia que tiene 9 píldoras de conocimiento y, como os indico aquí, está destinada a niñas y niños de entre 10 y 16 años. Si entráis en la guía didáctica de la aplicación, veis cada una de las píldoras la edad que tiene recomendada. Así que pues, sería para primaria, secundaria. Vamos a ir viéndola. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, tenemos otra vez aquí a Educa EGN. Borramos todos los filtros y mirad, las 9 píldoras están aquí distribuidas. Aquí las vamos a ver una por una. No están, luego vamos a ver que es un paquete entero, pero bueno, aquí las tenemos para poder trabajar con ellas separadamente. Entonces, os iba a poner como ejemplo, mirad, la de interpretar un mapa. Que bueno, pues tenemos el mapa del tesoro, el mapa de la isla y bueno, lo que trabaja pues son los conceptos de bueno, la orientación, los puntos cardinales, la simbología, la leyenda en un mapa. Y bueno, lo que vamos haciendo es pequeñas preguntas de tipo juego para ir afianzando los conocimientos. Entonces, en primer lugar, ¿qué nos pregunta? ¿Qué figura se encuentra más repartida por la costa o la periferia de la isla? Que me parece que va a ser la aldea. De acuerdo. Esta es facilita. Como veis, en este caso tenemos un total de 10 preguntas. O sea que podríamos seguir pues con preguntas de este tipo, pues para localizar, para detectar, para familiarizarnos con los símbolos cartográficos. En la posición central de la isla, pues bueno, está claro que ahora mismo que está tan de moda el volcán, pues lo tenemos. Aquí arrastraríamos aquellos símbolos que están menos repetidos en el plano de la isla y que solamente ocurren una vez. Entonces, por supuesto que el volcán solo ocurre una vez, el hospital también, y bueno, ayuda también pues a darse cuenta al alumnado pues de los elementos que, digamos, del paisaje o del territorio que no están, ocurren demasiadas veces. Y lo último que no, que solo se da una vez en el mapa es el tesoro. Puede haber un mapa del tesoro con más de un tesoro. Bueno, pues así seguiríamos hasta 10 preguntas. Vamos a explorar alguna otra píldora de descubrir el territorio. Mirad, todas las 9 píldoras están tanto en castellano como en inglés, están en los dos idiomas. Y me había dejado de deciros que este trabajo, junto con muchos otros, lo elaboramos en colaboración con docentes del Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación Española de Geografía, que además, por lo menos Emilia, le he visto que estaba por aquí presente y no sé si también Rafael, a los que saludo porque ya os comentaba al principio, pues, estos apoyos importantísimos para poder elaborar estos recursos. Mira, si queréis vemos, digamos, la otra cara de los mapas, no solo el interpretarlos, sino el crearlos, el dibujar un mapa. Entonces, en esta aplicación se da la explicación de cómo es el caso de que este niño quiere dibujar un mapa a través de una fotografía. En primer lugar, explica cómo hay que hacerlo, cómo ir detectando en la fotografía los objetos geográficos significativos. Mirad, en este caso, los caminos, lo voy a ir pasando un poco más deprisa. El puente, ir delimitando las zonas pues, de población, de cultivos, de bosques, de masas de agua, lo que finalmente pues, nos dará un mapa de tipo colocromático. Y además es que pone aquí el ejemplo del mapa del sistema de ocupación del suelo de España, que podemos ampliar si queremos. Y una vez explicado cómo se realiza ese proceso de abstracción de la realidad y para convertirla en un mapa, pues tenemos una paleta, en este caso un ordenador, para crear nosotros nuestro propio mapa. Entonces, con esta paleta de herramientas iríamos dibujando. Podemos definir aquí el estilo que queremos, la línea y el relleno, el grosor de la línea,
y vamos dibujando los contornos, elaborando nuestro propio mapa. No sé si se distingue bien aquí este color verde. Le voy a poner el relleno para que se vea mejor. La población se suele pintar, pues a lo mejor de tono más anaranjado. Y vamos con el lápiz. Vamos definiendo, bueno, lo he hecho así un poquito, ¿no? Grosso modo, pero iríamos definiendo los contornos que darían lugar a los distintos espacios del paisaje. Aquí iríamos. Ahí lo he pintado de naranja. Bueno, ahora le ponemos un relleno verde oscuro. Sería el bosque. Y por último, iría la masa, las masas. Si queremos trabajar con cualquier fotografía, hay la posibilidad de cargar nuestras propias fotografías. Aquí se ofrecen unas cuantas imágenes de muestra, pero podríamos subir nuestra propia imagen que tengamos en el ordenador en formato JPG. Explica aquí qué proporciones tiene que tener para que se suba adecuadamente. Y una vez que sobre ella hemos delimitado las áreas, hemos creado nuestro mapa y ya podríamos imprimirlo. Vale, que no me ha quedado muy bien, pero con tiempo y dedicación quedaría curioso. Y bueno, así sí cuarto. No me quería extender mucho más. Tenéis otras 7 píldoras que podéis ir explorando por vuestra cuenta, pero bueno, creo que con estas dos nos hacemos una idea de este recurso educativo. Y así podemos ir avanzando al siguiente. Mirad, lo siguiente que os queríamos mostrar son las series de vídeos que están en nuestro canal YouTube. Si venimos aquí a EduqueGN y nos venimos aquí a los vídeos, los podemos ver. Era lo que os comentábamos. Esta serie animada se elaboró también en colaboración con el Grupo de Didáctica de la Geografía de la AGE. Y esta otra serie la hicimos aquí pues, con expertos del IGN de diferentes materias. Pues, los vídeos son cortitos, de como máximo 5 minutos, y bueno, pues tratan de cartografía, de sismología, de volcanes, de GPS, de paisaje, etc. Están destinados pues, para el alumnado entre ESO y bachillerato. Y muchos de ellos, además de estar en castellano, también están en inglés. Y por eso lo que os proponíamos era ver uno de los vídeos en inglés y luego hacemos un juego, porque muchos de ellos también tienen juegos pues para luego evaluar los conocimientos. Y lo único que no hemos estado probando esta mañana y con esta aplicación de Webex no conseguíamos compartir el sonido, y lo que vamos a hacer es compartir el vídeo en el chat con vosotros. Y mira, si ponemos aquí en inglés y buscamos por Volcano, tenemos aquí el vídeo de los volcanes, que es el que os proponemos ver. No sé si, Celia, puedes compartir el enlace de este vídeo. Entonces, si lo podéis ver en vuestro ordenador, yo de todas formas lo voy a proyectar aquí, aunque no podáis escuchar el sonido. Y me lo pongo yo en silencio para no... Y en 3 minutitos continuamos. He dejado los subtítulos en español.
Dejo un minutito por si alguno lo está terminando de ver en su ordenador. Es un tema que, por desgracia, está muy de actualidad. Así que si queréis tratar el tema en clase, pues disponéis de este recurso para, bueno, aclarar algún concepto del magma. Bueno, luego veremos algún otro recurso. Mirad, aquí en los comentarios del vídeo, no en los comentarios, sino en la descripción del vídeo, tenéis el enlace a un juego de Kahoot, pues, para evaluar los conocimientos. Y si os parece, os propongo que juguemos en el taller. ¿Qué os parece? Pues muy bien. Un segundito, que lo estoy haciendo. Y lo vamos a poner. Seguro que habéis trabajado mucho de vosotros con Kahoot. Y bueno, sabéis que simplemente escribiendo kahoot.it accedéis a la aplicación si no la tenéis descargada en vuestros móviles. Y bueno, si tenéis la aplicación móvil, pues es simplemente introducir este pin del juego. Si no la tenéis en el móvil, escribís kahoot.it y luego este pin para jugar al juego de volcanes en inglés. Cuidado, que tenemos, igual que los vídeos están en español y en inglés, pues tenemos los juegos en inglés y en español. Ana, yo propongo que se conecten, hacemos un juego y luego al que gane le damos un regalito. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. Así, a ver si así se animan un poco más. Pues venga, vamos, damos algún minutito para que... Sí, vamos a ver. Sí, no, mira, voy a escribir aquí por si acaso, pero bueno, creo que está claro. Escribimos aquí el código el pin del Kahoot en el chat, por si alguien se despista. Venga, en el chat he puesto cómo se entra, kahoot.it, y luego hay que poner este código, os va a pedir un nombre, y entonces ya se van a hacer preguntas tipo test con 4 opciones, y en vuestro móvil o ordenador elegiréis un color con la respuesta correcta. Se valora tanto que la respuesta esté bien como la rapidez. A ver, Celia, ¿quién va a leer las preguntas en inglés? Te lo dejo a ti, que lo haces muy bien. Venga, parece que ya van 24. A ver si los 50 os animáis. Bueno, vamos a ir poniéndolo porque si no se puede alargar demasiado y tampoco queremos eso. Voy dando a empezar, ¿de acuerdo? Venga, ¿todavía hay algún rezagado de última hora? Venga, pues vamos a empezar, ¿vale? Voy a leer las preguntas en voz alta como pueda, aunque están en inglés, y ya sabéis, vais contestando la respuesta correcta. También las estáis viendo en pantalla, preguntas, así que lo entenderéis mejor. Where is magma generated? In the core, in the mantle, in the crust, or in any of them? El núcleo, en el manto, en la corteza o en cualquiera de ellos. Arriba a la derecha vamos por 17 respuestas, a ver si llegamos a las 25. En el manto tenemos 9 personas que han aceptado. Venga, MJ, está en cabeza. Vamos a la siguiente pregunta. Which of the following is not a type of pyroclast? ¿Cuál de ellos no es un tipo de piroclasto? Bombs, pebbles, lapilli, ash. El Kahoot también lo tenemos en español, ¿eh? Igual que sí, el vídeo. Sí, eso es. Si habéis prestado atención al vídeo, nada, son muy bien, nada, sin problema. Pebbles, lo tenéis súper claro. Venga, vamos a la siguiente. What is the largest type of pyroclast? El piroclasto más grande. Bombs, lapilli, ceniza, dear, ¿y cuál sabéis? Ceniza, me parece que
Ash, aquí ha faltado traducir, hay que repasarlo. Esta también es facilita. Dos, uno, tiempo. Bombas. Vamos allá. Ah, por la siguiente pregunta, la pregunta número 4. What kind of eruption does lava flow? Uy, muy rápido. Like a river. Esto también es un tema bastante de actualidad, que se ha hablado bastante estos días de las explosiones, de las erupciones explosivas y las efusivas. Está súper claro. Fenomenal. Erupciones efusivas. Venga. La pregunta número 5. In what type of eruption are gases and pyroclasts emitted violently? Effusive eruptions, explosive eruptions, both or none of them? Pleno. Ay, no, casi, casi, casi pleno. Venga. Es erupciones explosivas. Vale. What is the name of the material that travels up the side of a volcano at high speed up to 500 kilometers per hour? El nombre del material que viaja por el volcán a alta velocidad, más de 500 kilómetros. Flujo piroclástico, la pili, pebbles. Flujo piroclástico, correcto. Vamos ya a la séptima pregunta. Which of the following is not an indication of a volcanic eruption? ¿Cuál no es una indicación de erupción volcánica? Terremotos, deformaciones del suelo, emisión de gases o tormentas. También es un tema del que se ha hablado mucho. Tormentas. La meteorología. Y la última pregunta. In which area of Spain does the main volcanic activity occur today? Esta es la más fácil de todas. Girona, Valencia, Almería o Canary Island. Hay que aclarar que sería que va primero no soy yo, ¿eh? En Canarias. Bueno, pues vamos a ver el podio. MJ es la tercera persona. Alicia González es la segunda. Y la primera. ¡Celia! No soy yo, que hay otra Celia por ahí. No soy tan abusona. Fenomenal. Y tenemos aquí también el cuarto y el quinto. Bueno, pues nada, si nos queréis dejar vuestro nombre completo en el chat y como tenemos vuestro correo de la inscripción, pues se encarga Celia de mandaros un regalito. Sí, sí, tengo por aquí alguno. Venga, pues no nos entretenemos más y vamos al siguiente recurso que está muy relacionado con este. Permitidme un segundo porque está saliendo aquí abajo esta barra. Voy a dejar un momento de compartir. Y comparto otra vez porque me parece que es el que en el momento en que me paso al vídeo. Parece que ya sí lo vais a ver. Ahora sí. Vale, pues nada, que relacionado con el vídeo que acabamos de ver de los volcanes, pues bueno, deciros que tenemos un par de presentaciones que realizamos pues para otro seminario en el que nos pidieron hablar de la documentación y los recursos que teníamos disponibles sobre riesgos. En nuestro caso hablamos de los riesgos geológicos y preparamos estos dos materiales que voy a ir enseñando ya directamente, pues donde recopilamos vamos a usar español. Pues recopilamos el material, tanto documentación, un poco los conceptos generales, las actividades que teníamos relacionadas, entre las cuales está el vídeo que hemos visto y el otro sobre terremotos. Mirad, pues lo recopilamos todo en un par de presentaciones. Como veis, son
hechas con el Genial y este que da esos resultados tan vistosos, pero bueno, la verdad que quedaron chulas. En concreto, creemos que puede ser interesante esta parte donde se explican los conceptos que a veces causan confusión, pues la diferencia entre hipocentro y epicentro, la magnitud y la intensidad, que se está hablando estos días bastante de en los medios de comunicación, la peligrosidad sísmica en contraposición con el riesgo sísmico, pues este tipo de conceptos. Y bueno, en muchos casos lo acompañamos de cartografía que tenemos o de documentación. Ahora se está abriendo un mapa de la península, mapa de España de la peligrosidad sísmica. Ahí lo tengo. Vale, era de la sismicidad, perdón, de la peligrosidad sísmica. También hay enlazado por ahí una peligrosidad sísmica. Y bueno, infografía sobre qué hacer en caso de terremoto, antes, durante y después. También información sobre tsunamis, que aunque nos parezca algo así exótico y raro, pero bueno, sabéis que bueno, en España han ocurrido. Ante el terremoto de Lisboa hubo un tsunami importante con muchísimos daños. Y bueno, y es algo, es un riesgo que está ahí, que en este tablón recopilamos toda la documentación y enlaces a páginas del instituto. Y aquí ya, pues mapas en. Sobre todo en formato de visualizador cartográfico, cartografía interactiva. En este, por ejemplo, bueno, seguro que ahora en estos días con la erupción del volcán de La Palma, muchos de vosotros habéis entrado en este tipo de visualizadores donde se muestran los últimos terremotos ocurridos en los últimos 3 días, 10 días o 30 días. Y en cada uno de ellos pues, se puede explorar ver un poquito más de información sobre el terremoto, la magnitud que ha tenido, la profundidad y demás. Y lo que os decía, hay, bueno, y aquí están los recursos didácticos o actividades relacionadas con este tema de las que disponemos en el IGN, que ya las hemos ido viendo casi todas ellas, esta la veremos después. Y os decía que tenemos esta recopilación sobre terremotos y tsunamis y esta otra presentación sobre volcanes. Y nada, bueno, es una dinámica parecida, contenidos básicos o conceptos básicos, actividades, cartografía y lo que sí hemos añadido aquí, pues bueno, como varios docentes nos han preguntado si tenemos material específico sobre la erupción de La Palma, pues bueno, hemos añadido aquí esta sección pues con algún visualizador curioso, vamos con la información que tenemos, fotografías tomadas por nuestros compañeros que están allí trabajando. Este visualizador, por ejemplo, que bueno, me apetecía enseñároslo porque nos ha dado mucha guerra estos días, nos ha dado trabajo, pero la verdad que está curioso. Es un visualizador 2D y otro 3D, que es este que os enseño, en el que podemos ver cómo ha ido evolucionando la colada a lo largo de los días y luego también cómo ha evolucionado la ocurrencia de terremotos, tanto en magnitud como en profundidad. Aquí podríamos ir encendiendo y apagando capas de información. Mirad, aquí tenéis la colada. Y todo este enjambre que vemos aquí, todos estos puntitos son los terremotos que han ido ocurriendo estos días. Seguro que los habéis visto en infografías que han salido en los medios de comunicación. Y bueno, en este tipo de aplicaciones interactivas de mapas, pues bueno, la verdad que da bastante juego porque nos podemos ir moviendo por el mapa, a ver que ahora justo está tardando mucho en cargar. Podemos irnos moviendo para ver pues, desde diferente perspectiva la profundidad de los terremotos o hacer algo más de zoom para ver la colada. Podemos ver si en lugar del modelo digital del terreno podríamos ver la imagen para superponer la colada sobre la imagen aérea. Tenemos alguna capa también interesante como las erupciones históricas que podemos superponer para ver, bueno, ya habréis visto en los medios de comunicación cómo ya está este lado de la colada se está superponiendo con esta otra. Ahora me tapa, la imagen me tapa las erupciones históricas.
Vaya. Bueno, la quito, pero vamos, tendría que quedar debajo. Aquí podemos pedir información y ver cuándo ocurrió esta erupción, la superficie que abarcó la colada de lava, etc. Bueno, pues esto sería lo que os quería enseñar. Voy a ir cerrando aquí para pasar ya al siguiente contenido. Vuelvo a compartir la presentación. Y ahora vamos a ver el libro de actividades de geografía para realizar con visualizadores. Ya quedándonos más en el tema este de los visualizadores geográficos, trabajar con sistemas de información geográfica, con capas de información geográfica, con mapas base, ortofotografías aéreas, modelos digitales del terreno, un poco lo que hemos estado viendo ya también en este visualizador de La Palma. Este libro, este manual, como veis, está dirigido a ESO y bachillerato. Voy a ir saliendo de aquí, os lo voy a enseñar, lo tengo abierto aquí, porque así podíamos ir viendo aquí el índice. Dispone de 15 actividades en total, pues para trabajar lo que os digo, con capas interactivas y actividades sobre riesgos, pues de tsunamis, de incendio, paisajes, en este caso industriales, urbanos. Trabajar con toponimia, con relieve, hacer cortes topográficos. Como digo, en total son 15 actividades. Os iba a enseñar, tenía que anotarlo para ver el ejercicio 5 de analizar un paisaje industrial en Murcia. Además, alguno habéis dicho que sois de Murcia, pues lo vamos a ver en la Bahía de Pormán. Entonces, están pensados. Estas actividades están pensadas o está la guía está diseñada para trabajar con el visualizador Iberpis y con el comparador de ortofotografías PNOA, que lo vamos a ver ahora, pero en realidad se puede trabajar con cualquier otro visualizador cartográfico con el que estéis acostumbrados a trabajar. Pasa que nosotros pues lo diseñamos pensando en el de la casa. Entonces, por si no conocéis Iberpis y el comparador de ortoimágenes, vamos a dar un repaso. Cierro aquí, me vuelvo aquí a internet y vámonos otra vez a la página del instituto, a la página principal que ya os comenté que íbamos a utilizarla. Mirad, aquí tenemos el enlace directo a Iberpis, que también bueno, está en la presentación y lo podéis encontrar fácilmente. Iberpis es, lo que os decía, un visualizador cartográfico de mapas y de imágenes del instituto. Bueno, y en realidad de la cartografía del sistema cartográfico nacional. Es, por así decir, como el Google Maps de la Administración del Estado. Entonces, ¿qué tenemos? Pues los mapas de los que hemos estado hablando al principio de la presentación, los mapas generales, los mapas topográficos. Conforme vamos aumentando de escala, vamos viendo el mapa correspondiente a su escala. En este caso creo que es el, antes era el 1 millón, este es el 500.000, el mapa a escala 1, 200.000, el 50.000 y por último el mapa 1, 25.000. Pero como os decía, no solo el mapa, aquí podemos cambiar el mapa base y podríamos ver la imagen, es decir, la fotografía, la ortofotografía aérea. Como sabéis, esas imágenes de los vuelos PNOA, de los que hemos hablado también al principio, sobre las que se puede medir. También un mapa híbrido, como vemos, por ejemplo, en Google, donde no esté la fotografía muda, digamos, sino que tengamos información geográfica y toponímica superpuesta. Y bueno, otro tipo de capas, como por ejemplo la primera edición del mapa topográfico nacional a escala 1.50, que resulta interesante. Bueno, esta herramienta da para jugar muchísimo ya sin guía ni nada, porque podéis pues, trabajar las coordenadas, buscar las coordenadas, localizar las coordenadas en determinado punto. Trabajar con sistemas de referencia, si trabajas con sistemas de referencia. Se pueden crear, como decíamos, pues, capas de información geográfica de puntos, líneas o polígonos. Si, por ejemplo, queréis planificar, hacer una ruta en campo o una serie de puntos singulares que queráis recoger y crear vuestro propio mapa teniendo de fondo el mapa topográfico, pues se puede hacer desde aquí.
si trazamos, vamos a elegir aquí un poco vistoso. Si trazamos, bueno, igual esta zona es un poco llana, pero bueno, vamos a trazar aquí una línea un poquito mayor y nos venimos aquí atravesando la Sierra de Gredos. Podríamos calcular el perfil topográfico y veríamos aquí representado el perfil de altitud que nos podríamos también descargar como. Tarda un poquito, ahora me va a dejar en mal lugar. Antes he calculado el de toda España y podríamos ir aquí recorriendo cada uno de los puntos de la línea que habíamos trazado. Esos ejercicios de la EBAU, de exponer el relieve a lo largo de un eje de toda España, pues, podemos practicar con Iberpis. Una, vamos a eliminar esta línea. Una herramienta muy curiosa con la que jugar, que se ha incorporado en esta nueva versión, es esta, pues bueno, ahora se lleva mucho, digamos, el comparar imágenes y es algo interesante pues, para trabajar la evolución histórica, la evolución paisajística del territorio. Mirad, aquí tenemos en estas cuatro ventanas el vuelo americano de 1956-57, el vuelo interministerial del 73, me parece que va así, sí, eso es, así en, como en el sentido de las agujas del reloj, desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior izquierda, iríamos viendo las diferentes imágenes aéreas por orden de antigüedad, porque este vuelo Liestat es de, creo que de finales de los años del siglo pasado. Entonces, en estos casos en los que vemos el mapa, es porque no, creo que es porque no hay vuelo de esa serie, pero había encontrado aquí que en Cádiz, en concreto, sí que tenemos los cuatro vuelos y bueno, es curioso de ver, podríamos ir viendo pues, cuatro fases de una misma ciudad o de un mismo territorio a lo largo del tiempo. Y bueno, este podríamos hacer de aquí este, lo pondríamos mixto, podríamos irnos moviendo. Y bueno, creo que es interesante, mirad aquí, como a lo largo del tiempo varía el territorio y en ese sentido, bueno, esto da para jugar y para entretenerse muchísimo. Aquí también hay otro modo de comparador, pero bueno. Volviendo a la actividad que os quería enseñar, mirad aquí abajo, aquí abajo a la izquierda, en enlaces, tenemos un enlace directo al comparador PNU, o sea, al comparador de ortofoto, que no sé si desaparecerá porque con el juguete que os acabo de enseñar, la verdad que ya lo podemos hacer casi todo. Y bueno, aquí la filosofía es la misma, tener un mapa, una ortoimagen a la izquierda y otra a la derecha. Entonces, la actividad que os proponía que viéramos de ver qué ha pasado aquí en la bahía de Portmán, en Murcia, si buscamos aquí, o Portmán, no sé si se dice Portmán. Pues mirad, podemos decir que en el mapa de la derecha, o sea, en la ventana de la derecha, veamos el último PNOA y en la ventana de la izquierda, veamos el vuelo americano del 56, que es el más antiguo que tenemos, para ver la industria que ha habido, la colmatación de la bahía. Aquí, bueno, de igual manera tenemos diferentes formas de dividir la pantalla y de comparar las imágenes o los mapas. Y bueno, como veis, podríamos ir cambiando el año para ir viendo. Este es el de prioridad. Podríamos ir cambiando los vuelos para ir viendo la evolución. Y bueno, además de esta actividad, también os quería enseñar pues, otra también de estudiar el paisaje urbano, que creo que era la número. Sí, la urbanización del litoral español. Mirad, creo que nos había mencionado antes que en el libro
está perfectamente detallado pues los criterios de evaluación, los contenidos, todo para que conforme al... Entonces, bueno, aquí os explican cómo trabajar con el comparador de ortofotos, las imágenes que pondríamos a cada lado y las conclusiones que podemos extraer. Entonces, bueno, podríamos, si seguimos recorriendo la costa española, el litoral del Levante y Andalucía, pues ya todos conocemos los, vamos a llamar, desastres urbanísticos. Cómo era la costa en 1956 y cómo es ahora. Podríamos ir a alguna zona concreta. El ejemplo de los de los invernaderos del Ejido, que es un clásico, el campo de las dalias, cómo era en 1956 y cómo es ahora. Bueno, vosotros seguro que le sacáis mucho más jugo que de lo que yo os estoy explicando, pero bueno, con lo que os comentaba, con esta guía, pues tenéis una orientación y bueno, un inicio de una serie de actividades para que luego ya sobre ello vosotros desarrolléis las propias. Y bueno, deciros que esta guía se ha elaborado en colaboración con el grupo de trabajo Geodidac de la Universidad Complutense. Como os hemos comentado al principio, nosotros siempre nos asesoramos por docentes. Nosotros ponemos los medios cartográficos, la parte cartográfica, la parte técnica, pero siempre nos asesoran especialistas en educación. Vale. Pues, Ana, sí. Nos preguntaban si había manual de Iberpis. Y es que recuerdo que la primera libro de actividades creo que metimos una ayuda, pero creo que la hemos quitado porque la ayuda ha mejorado bastante, ¿no? La propia Iberpis. Justo, justo. No había un manual como tal y entonces en la primera versión de la guía de Iberpis, aquellos que ya conocíais Iberpis de antes, sabéis que ha cambiado hace muy poquito, hace poquitos meses, ha cambiado la versión de Iberpis, ha dado un vuelco bastante importante, ha cambiado bastante así, bueno, sobre todo la apariencia, la funcionalidad prácticamente es la misma. Entonces, antes no existía pues, esa guía de utilización y ahora ya sí, en esta versión, los compañeros de Iberpis tienen, a ver, me parece que está, qué tonta, en la interrogación. Aquí tenemos la, a ver, aquí se vincula la guía didáctica, pero aquí está la guía. Y ahora es una ayuda bastante completa, con ejemplos, con todo tipo de detalle de cómo utilizar la guía y entonces nos parecía que ya sobraba, que ya no era necesario incluir esa guía de utilización de Iberpis dentro del manual y entonces el manual lo hemos dejado únicamente para actividades didácticas. Pero sabéis que en Iberpis, en la interrogación, que se ve que como la tengo abierta me desaparece, ya no me aparece aquí, vaya, no sé qué ha pasado. También al arrancar la aplicación que la dirige a la ayuda. Ah, vale, de acuerdo. Pero bueno, aquí en la interrogación vamos a la ayuda y hay un manual completísimo, que además pues se va actualizando constantemente. Los compañeros, si van cambiando o aumentando alguna funcionalidad, lo van incluyendo aquí en la guía. Que vengáis aquí directamente. Sale la ventana, voy a intentar cerrar aquí y así avanzamos a la siguiente actividad. Vale. Seguimos con aplicaciones interactivas de mapas y aquí os presento cuatro aplicaciones con mapas interactivos. Desequilibrios territoriales, economía y funciones urbanas, medio físico y poblamiento y España, 8.000 kilómetros de costa. Vamos a verlas directamente. Os ponía ahí que están destinadas a grado de bachillerato y son estas primeras que de las primeras líneas, estas de aquí. Os iba a enseñar la de España, 8.000 kilómetros de costa. Si, no sé si alguno de vosotros trabajáis con ArcGIS Online y conocéis este tipo de aplicaciones de tipo StoryMap, pues es como está aquí diseñada. Pero vamos, la filosofía es texto. Normalmente en la parte de la izquierda está la explicación de la actividad, el contenido teórico y la propuesta de actividad y en la parte derecha encontramos el mapa o bien como en este caso la imagen aérea
pues para localizar todos los contenidos que se nos van explicando. En este caso, se trata del relieve costero. Entonces, en la parte de la izquierda vamos viendo cada uno de los accidentes costeros, se explican, se muestra una imagen oblicua de ejemplo y a la derecha automáticamente el mapa se ubica, y la ortofoto, se ubica en este caso en arriba. Se proponen algunos ejemplos, pero por supuesto, claro, el profesor ahí ya pues puede proponer buscar otros ejemplos del mismo tipo, de accidente geográfico, navegar desde el mapa interactivo por el que se puede navegar. Es el mapa híbrido que tiene también la toponimia. Y bueno, en concreto en esta actividad, pues al final de todo hay un ejercicio para el cual nos vamos al Sistema de Información Geográfica Nacional, al SIGNA. Entonces, lo que se nos abre ya aquí dentro no es simplemente un mapa, sino que es el Sistema de Información Geográfica SIGNA. No sé si alguno de vosotros lo conocéis, también ha cambiado totalmente su diseño últimamente. Creemos que para mejor, pero bueno, lo que afecta a esta actividad, pues bueno, consistiría en localizar estas coordenadas, de localizarlas en el mapa y decidir qué tipo de accidente geográfico es. En este botón localizaríamos por coordenadas, pues por ejemplo, nos venimos a estas coordenadas de aquí. En primer lugar, hay que definir el sistema de referencia de coordenadas, por lo tanto, también la actividad nos da juego para trabajar un poco con los sistemas de referencia, con las coordenadas. En este caso es el sistema de referencia ETRS-89 y la proyección UTM en la zona 29 norte. Y vamos a poner las coordenadas a ver a dónde nos lleva y a ver qué accidente geográfico es el que tenemos. Y si queréis me ayudáis por el chat porque hace rato que no vamos a localizar. Hace rato que no hago un descansito y vámonos a ver a dónde nos lleva y me decís de qué accidente costero se trata. ¿Qué posibilidades hay, Ana? Bueno, pues hemos visto, en la actividad se ven las playas, flecha litoral, marismas, dunas litorales, acantilados, calas, islotes, albuferas, tómbolos, deltas, bahías y cabos y rasas mareales. Mirad, vamos a dar una pista. Si tenemos dudas, pues como podemos cambiar el mapa de fondo, en lugar de ver la ortofotografía, podemos ver el mapa, pues el mapa nos echa una ayudita. Dicen por el chat marismas. Bueno, pues abajo tenemos la solución de la actividad, que en este caso creo que era la última, y efectivamente. También flecha litoral. Claro, sería esta parte, pero bueno, como el punto nos lo ha ubicado aquí, yo creo que más bien sería marisma. Pero bueno, eso ya, claro, ahí ya los profesores sois los que mandáis. Lo tenemos ubicado como marisma. De acuerdo. Pues Ana, son las 7:08, te lo digo para que organices el tiempo que te queda. Vale, gracias, sí. Vamos, bueno, aquí podríamos estar hasta, pero bueno, tampoco queremos aburrir, pero bueno, creo que nos dará tiempo. Os dejamos el enlace de las otras aplicaciones y ya las exploráis por vuestra cuenta. Hemos visto esta y bueno, las otras tres pues siguen un poco la misma dinámica. Explicaré un concepto, pues bueno, hemos visto desequilibrios territoriales, también sobre las funciones urbanas, que se dan cuatro poblaciones en las que hay una función muy específica, urbana y económica, y el alumnado tiene que indagar, hacer una investigación utilizando la cartografía y también otras fuentes por internet y para deducir de qué función se trata. Medio físico. ¿Cuál era esta? Medio físico y poblamiento, pues habla de cómo los factores medioambientales influyen en la ordenación urbana. Y bueno, esta de la costa, que ya es la que hemos visto. Nos he comentado que están en español y en inglés. La hemos visto en español, pero también está disponible en versión en inglés. Venga, y ahora pasamos a algo un poco más lúdico, a un escape room. Este escape room
Es totalmente virtual, está en internet, es, igual que el resto de recursos, es libre y gratuito. Y vamos a ir entrando. Si alguien quiere coger el QR, que tiene intriga por jugar al Skill Room, no va a dar tiempo a jugar, yo creo. Vamos a ver aquí. Me hubiera gustado que hubiéramos jugado por lo menos al primero, pero vamos un poco justos y quizá no dé tiempo y tampoco queremos aburrir. Deciros que está, vamos, creemos que es adecuado para jóvenes a partir de 12 años, también menores si se juega en grupo o en familia. Y bueno, se trabajan, es todo pues también en torno al tema de la cartografía. Se trabajan temas como los puntos cardinales, la escala, las coordenadas geográficas, los símbolos convencionales. En total, el juego dispone de 6 enigmas que llevan aproximadamente, creemos que como 1 hora y media a ser entero. Pero bueno, también se podría jugar independientemente cada enigma. O sea, no es necesario que se sigan consecutivamente, vaya. Hay una versión, como os decía, que es completamente online, pero hay una versión para descarga. Si se quiere jugar en el aula y no se dispone de ordenadores para cada equipo, pues se puede sacar este PDF y jugar con las hojitas en papel. Si lo vemos en versión online, cada enigma dispone de un mapa, de la leyenda o bueno, la historieta que va detrás, ¿no? Que parte de la batalla de Rande, y ver la nota que nos va a ayudar a descubrir el misterio. No es para nada un escape room fácil, tiene su intríngulis, es complicadillo, pero bueno, pero esto también lo hace más excitante. Y disponemos de una serie de pistas para que no nos quedemos atascados, podemos ir abriendo cada una de las pistas e incluso al final, si nos hace falta, podemos consultar las respuestas. Y es que yo creo que no. Os dejaría un ratito para jugar, pero bueno, también como es tarde, tenéis la referencia y ya si por vuestra cuenta lo queréis ir explorando, ya nos contaréis qué tal. Y bueno, lo que decíamos, es interesante jugar en grupo. Si no es individual, como es online, se puede jugar individual. Pero es interesante para jugar en grupo. Y bueno, volviendo a un tema así más serio, pues volvemos a segundo de bachillerato, a las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU. Y bueno, hemos publicado hace unos meses un glosario de términos geográficos para ayudar a estudiar estos términos que luego aparecen en los exámenes de la EBAU. Este material es una parte de un proyecto mucho más ambicioso que tenemos ahora entre manos, que se trata de un atlas didáctico que, basado en el atlas nacional, pues adapta los contenidos al currículum educativo y a la didáctica, pues para ESO y para bachillerato, y va a tener, bueno, pues va a contar con los temas que están en el currículum de estos ciclos educativos. Pero bueno, de momento lo que sí que está publicado es el glosario de términos geográficos. Igual, vamos a entrar, es el recurso que tenemos aquí arriba de todo, en segundo. Este era el de las actividades de geografía, el que hemos visto antes, este es el glosario. El glosario o bien se puede descargar en formato Excel o PDF, o bien podemos consultarlo directamente a través de internet. Cada concepto se acompaña de un ejemplo que además estamos completando porque nos faltaban algunos, pero justo estamos completando para tener o bien mapas o fotografías o referencias a otros recursos que pueden ayudar. Y además, relacionados con el glosario, pues hemos creado una serie de juegos geográficos pues para poner en práctica los conocimientos. Os iba a enseñar, bueno, ahí me parece 5 o 6. Os iba a enseñar el rosco, este rosco que tenemos, que bueno, si queréis que juguemos con algunas de las preguntas, no entero, pero bueno, algunas igual sí. Y, venga, 2 o 3 preguntas. Pues por la A. Centro de acción con presión atmosférica alta, superior a 1013 milibares, que es la presión media a nivel del mar. No sé si contestáis por el chat o cómo hacemos. Anticiclón, dicen. Venga.
Correcto. Tipo de pesca realizada durante el mismo día en las proximidades de la costa, hasta 60 millas, utilizando pequeñas embarcaciones equipadas normalmente con métodos artesanos. Bajura, lo dice por el chat, ¿eh? Antes de leer, antes de acabar de leer, era facilita. Venga, forma de ubicar cualquier lugar de la superficie terrestre en la red geográfica, mediante la intersección de dos líneas imaginarias, un paralelo que nos señala la latitud y un meridiano que nos señala la longitud de ese lugar. Todas las definiciones están sacadas del glosario. Correcto. Bueno, veo que para vosotros está tirado. No sé qué dirían los alumnos, pero... Entonces, bueno, este glosario está disponible para consultarlo online, para descargar y para practicar con esto, que probablemente se irán incrementando. Vale, pues vamos ya con el último recurso que tenemos aquí preparado, que no por ello menos importante, nunca mejor dicho, porque bueno, es el Atlas Nacional de España y el Atlas Interactivo. Este ya es para bachillerato y universidad, vamos a entrar. Es el Atlas Nacional de España, que bueno, es un compendio pues de la geografía, de la población, de la política, de la economía de España. Y que bueno, tiene estas secciones que veis aquí, conocimiento geográfico, medio natural, historia, población y poblamiento, actividades productivas, servicios y equipamientos sociales, sistemas de transporte, estructura territorial y España en el mundo. Como sabéis, es un recurso que esté diseñado para la didáctica, es un recurso general, pero bueno, creemos que bueno, que a partir de bachillerato y sobre todo universidad, pues se le puede sacar bastante jugo. Lo que veis aquí es el geoportal del Atlas, es decir, el Atlas tradicionalmente, no sé dónde está la versión libro, anda por aquí, tradicionalmente se ha publicado en papel, en versión libro y se sigue publicando, pero claro, ya en estos tiempos pues también dispone de un geoportal que contiene absolutamente la misma información que está en el libro. Como hemos ido viendo, todo accesible, sin ningún tipo de barreras de registro ni nada, todo disponible online y descargable, tanto PDF como mapas, las infografías, las ilustraciones, todo está disponible a descarga. Os iba a enseñar pues alguno de los mapas, como veis, bueno, así que es para que lo conozcáis vosotros en profundidad. Por ejemplo, este mapa de población y densidad de población, se puede descargar, mirad aquí abajo, señalo que se puede descargar en PDF como datos, es decir, se puede bajar los datos como sistema de información geográfica, como capas de información geográfica, pues para trabajar si alguno de vosotros trabaja con ArcGIS o con QGIS para jugar con los datos, incorporar los datos propios. Y luego, esto que ponemos aquí, interactivo, lo que nos lleva es a este mapa en una aplicación que es el Atlas Interactivo, que es una aplicación que representa o que sirve para trabajar con mapas temáticos estadísticos. Mirad, se está cargando el mapa que hemos visto anteriormente y además aquí a la izquierda, bueno, aquí tenemos el resto de mapas estadísticos del Atlas Nacional. Podemos, como digo, acceder desde la página del Geoportal o bien directamente desde Atlas Interactivo, que os hemos dejado un enlace también en la presentación. Os decía que todos los mapas, todos los indicadores que están en el Atlas Nacional los encontráis aquí. Aquí podéis ir eligiendo. Y luego, por otra parte, este mapa que ya está creado, como os digo, que es interactivo, pues se puede entrar a cada uno de los elementos. En este caso, los datos están por provincia, consultarlos, incluso editar en los ajustes. Si queremos cambiar la gama de color, los umbrales, todo ello se puede manipular pues, para adaptarlo a crear nuestro propio mapa, si tenemos los mínimos conocimientos, que eso también es bastante importante, sobre todo en cartografía temática, pues bueno, es complicado pues, definir los umbrales, por qué método y demás, pero bueno, para alumnos de geografía de la universidad, vamos, de la Facultad de Geografía, creemos que puede ser muy interesante, las titulaciones, por supuesto. Y bueno, la funcionalidad que tiene es que no solo
podemos consultar mapas que ya estén creados, sino que además podemos crear nuestros propios mapas. Aquí arriba, si venimos a datos externos, podríamos incorporar nuestros propios datos, pues, bien del INE o de la fuente que queramos. Entonces, aquí elegimos, podemos elegir vista compacta, que simplemente lo que hace es aproximar las Islas Canarias, y en función de los datos que tengamos, de la agregación, si los tenemos por comunidad autónoma, por provincia o por municipio, elegiríamos aquí, y aquí pondríamos nuestros datos. Los datos, para que se los trague, digamos, el programa, tienen que estar conformes a un determinado formato. Entonces, aquí aportamos la plantilla de ese formato, que es un Excel, descargaríamos. Y lo tenemos. ¿Veis? Entonces, tenemos aquí los municipios, un código INE de municipio, y aquí irían el indicador. Si tenemos más de un indicador, se irían poniendo aquí a la derecha. Y si tenemos datos de más de un año, pues se irían poniendo a continuación por abajo, como nuevas filas. Mirad, os voy a enseñar. Tenemos aquí unos datos de población, y si ahora copiamos estos datos con control C o con copiar, y nos venimos aquí y los pegamos, si no hay ningún error en el formato del fichero, pues inmediatamente hemos creado nuestro mapa de población, creo que era de 2019. Ponerle pues el nombre al mapa, la fuente de la que venga, si viene del INE y demás. Si queremos aplicar otro estilo, pues por ejemplo, que en lugar de círculos se represente con esferas, cambiarle el color o lo que queramos, podemos adaptarlo al diseño cartográfico que nosotros queramos, y finalmente pues podríamos generar una salida. En imprimir generaríamos una salida para imprimir o para crear un PDF. No sé si cierro aquí y si cierro todo el Atlas interactivo. Pues sí. Me la voy a jugar. Sí, vaya. Bueno, tenéis vídeos donde se explica con todo detalle cómo hacer un mapa con datos propios, y también cómo modificar o cómo jugar con mapas con datos que ya existen. No sé si Celia, que conoce más en profundidad este proyecto, si quiere añadir alguna cosa o aclarar algo que igual me haya dejado. No, en la página de inicio de la aplicación vienen los enlaces a los dos vídeos, que yo creo que es lo mejor. Uno de ellos es de 10 minutos, el de cargar datos externos, y explica brevemente cómo cargar los propios datos. Uh-huh. Vale, pues sí, si te vas, quita toda la URL, quédate con el... La página de inicios. ¿Ves? Ahí hay dos vídeos. El primero, introducción a los contenidos principales, y el segundo, cómo cargar tus propios datos. Luego también hay para crear informes y demás, que eso sí que ya es para usuarios avanzados, ¿no? Bueno, es sencillo también, ¿eh? No, no es complicado. Vale, pues esto en cuanto al Atlas Nacional y al Atlas Interactivo. Y era el último recurso que os quería enseñar. Y luego simplemente hemos añadido un último capítulo de otra información de interés para comentaros, en primer lugar, un servicio web ya más para informáticos, pero bueno, por si no sé si alguno de vosotros, pues no sé, o si tiene una página web o es, no sé, responsable de algún contenedor de recursos educativos, pues bueno, es un servicio que hemos creado para que se pueda conectar y mantener perfectamente, integrar nuestros recursos y mantenerlos perfectamente actualizados en una página web o en un creador de contenido. Es algo más para informáticos, pero bueno, que sepáis que existe. Y nada, simplemente pues mencionaros que además de, como os decía, principalmente la mayoría de recursos que tenemos online, algunos también en papel, como
de Explorer que hemos visto, un libro de Escape Room también que no se ha hablado antes de él, pero bueno, también lo tenemos. Y además de eso, pues realizamos actividades, como esta, en este caso de la Semana de la Ciencia, pero bueno, en otras convocatorias, actividades cuando se podía presenciales y mientras tiene que ser online, pues también nos facilita tener mayor audiencia. Y luego que nuestros centros están también abiertos con las limitaciones pertinentes, pero bueno, tenemos diferentes aulas que se pueden visitar, no solo en Madrid, donde tenemos la sede central y está el observatorio también, pero bueno, también en Murcia hay una sala de exposiciones, está el observatorio de Lleves con el aula Astro Lleves, en Toledo también tenemos un observatorio que se puede visitar y bueno, hay diferentes centros, ahí os dejo aquí el enlace por si estáis interesados, que donde podéis venir a conocer nuestro trabajo. Y me estoy quedando sin voz ya, así que con esto vamos a terminar, un poquito antes de la cuenta, pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, si queréis que veamos alguna cosa con un poco más de...